¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? Siguiendo los primeros actos oficiales ya del presidente Petro de Colombia, posesionado, haré unos comentarios de su discurso inaugural el 7 de agosto de 2022, inaugurando su gobierno constitucional. Discurso que se desarrolló en la plaza principal de Bogotá, un número importante de población, autoridades, invitados nacionales y extranjeros. Se inició con varios hechos y gestos simbólicos, ¿no? El presidente dio su discurso siempre, digamos, teniendo presente la espada de Bolívar, que estaba ahí en una vitrina, acompañada de dos soldados que la cuidaban, señalando que, como dijo el libertador, esa espada no debía envainarse hasta que no haya realmente libertad en los pueblos de América. También citó a Gabriel García Márquez en su famoso libro Cien años de soledad, haciendo la analogía de que todavía muchos colombianos viven esos 100 años de soledad. Y le llamó a su discurso y a su gobierno el inicio de una segunda oportunidad y de la hora del cambio. Ese cambio que propone el presidente Petro basado en paz, la paz es un elemento fundamental en su discurso y al parecer será de su gobierno, y la unión, la búsqueda de consensos, ¿no? Pero también su discurso estuvo acompañado de elementos bastante pragmáticos. Y cito, dice el presidente Petro, hoy empieza la Colombia de lo posible. Es interesante entonces ver la evolución que tiene el ahora presidente Petro desde décadas atrás, donde había estado primero como guerrillero, después como congresista, senador, entiendo, y alcalde de Bogotá, ¿no? Hay un pragmatismo en su pensamiento. Y hay una idea transversal, un hilo conductor que tiene que ver con la vida. Incluso en su discurso señala que Colombia debe posesionarse a nivel mundial como una potencia de la vida, ¿no? Contraponiendo a otras potencias que más bien están cercanas en sus acciones, la muerte con guerras y otros temas. En lo estrictamente económico, el presidente Petro claramente se enfoca en el elemento de la desigualdad y de la pobreza. En la desigualdad que tiene que ver con, evidentemente, un modelo económico, esto es a nivel mundial, que logra crecimiento, pero no logra disminuir la desigualdad. Claramente, dice, cito a Petro, la igualdad es posible si somos capaces de generar riqueza y de distribuirla más justamente. Y aquí ya se diferencia claramente de posiciones como la de Maduro en Venezuela, la de Ortega en Nicaragua, la de Morales en Bolivia o la de Correa en Ecuador, cuando, sobre todo los tres primeros, básicamente se enfocan en el tema de la distribución de la riqueza ya existente, pero no plantean la generación de nueva riqueza. Evidentemente, esto implica un cambio importante. Claramente tendrá que demostrar el presidente Petro que lo puede desarrollar en la práctica para convocar a la inversión privada colombiana, que ahora está muy asustada, como es evidente, para convocar, digo, a la inversión privada colombiana para que desarrolle esa acción que él llama una economía basada en la producción y el trabajo y el conocimiento. Producción, trabajo y conocimiento. Y señala claramente que en el siglo XXI lo más importante es el conocimiento. Y quiere poner a Colombia en esa posibilidad de tener una actividad productiva que genere empleo, pero que también esté en las líneas de mayor, digamos, modernidad tecnológica disruptiva. En el tema económico plantea también una reforma tributaria.
Dice que sea una reforma tributaria que genere justicia para que la parte de la riqueza vaya a educación, a nutrición. Y dice, cito, la solidaridad está en el impuesto que paga el que puede pagarlo y en el Estado que gasta para el que lo necesita. Niños, jóvenes, ancianos. Cito, el gasto del Estado no es para las mafias políticas, es para la gente del pueblo. Y plantea una reforma tributaria, una reforma de la salud, una reforma educativa, una reforma de las pensiones y una reforma de los contratos laborales. Dice, los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos. Ser una sociedad del conocimiento en la población colombiana es ponerla al más alto nivel de escolaridad y cultura. Por lo tanto, plantea una educación pública de calidad y dice, cito, llegó el momento de devolverle la deuda a la educación pública. Entonces, hay la afirmación del presidente Petro todavía en términos bastante generales, habrá que ver qué es lo que va desarrollando su gobierno en las próximas semanas y meses, un claro elemento que no está en las izquierdas que están hoy día gobernando otros países de América Latina, que como digo, siguiendo un discurso comunista o de izquierda radical tradicional, ¿no? Aun cuando se llamen algunos bolivarianos y nuevos socialistas, en la práctica solo están planteando reformas así llamadas, que no lo son, pero que así son denominadas, para distribuir la riqueza que ya existe, pero sin plantear nada concreto para generar nueva riqueza. Dice Petro, solo si producimos seremos ricos y prósperos como sociedad. La riqueza está en el trabajo y el trabajo es capaz, perdón, y el trabajo es cada vez más la inteligencia, más que el trabajo físico. Habla mucho de una Colombia verde que trabaje para una economía sin carbón y sin petróleo. Habla de replantear los temas de la deuda basada en la preservación de la biodiversidad amazónica y habla de una integración en la práctica y que se deje del discurso y que vaya directamente a crear condiciones que permitan realmente la unidad de América Latina. Y dice, cito, que se acabe la división de América Latina, pero la unidad de América Latina no puede ser solo de discurso. Hay que coordinar servicios de salud, investigación científica, redes de energía eléctrica, etc. Pues bien, hay otros elementos en el discurso, pero he querido destacar los más importantes. Sin duda, el gobierno de Petro hay que mirarlo con detenimiento. No es un gobierno de izquierda tradicional en América Latina. Propuestas que tienen que ver con el siglo XXI desde una perspectiva obviamente diferente a la que conocemos, pero que hay que estudiarla, hay que analizarla y sobre todo hay que verla en la práctica. En el diario El País de España, hace pocos días, hubo un artículo que publicó Jorge Galindo que tituló Balance entre eficacia y consenso. Y en ese artículo cita el Barómetro de las Américas 2021, que es producido periódicamente por la Universidad de Vanderbilt, donde se señala que este barómetro, que está medido entre el 2008 y el 2021, Colombia es el segundo país después de Honduras en América Latina en que hay en la población colombiana un gran escepticismo sobre la democracia y sus instituciones. Y señala el columnista Galindo, es muy preocupante. Parte del reto de Petro consiste en devolverle confianza, credibilidad, la democracia, para que la población vuelva a creer en base a qué cumplimiento de algunos de los temas que con gran expectativa está esperando el pueblo colombiano con la elección de. Finalizó el discurso haciendo 10 compromisos, paz verdadera y definitiva, cuidado de niños, ancianos y personas con discapacidad, gobernar para las mujeres, diálogo con todos, escuchar a los colombianos, defender a la familia colombiana de la violencia de todo tipo, lucha contra la corrupción, protección del suelo, subsuelo, biodiversidad, desarrollo de la industria nacional, la economía popular y el campo colombiano, y cumplir y hacer cumplir la Constitución. Perdón.
Qué diferente este discurso de los llamados discursos, entre comillas, mal llamados bolivarianos, yo creo que ofenden a Bolívar, que vienen, por ejemplo, desde Venezuela o Nicaragua, o incluso desde algunos gobiernos como el de Perú, que pretende tener esa ideología, pero en realidad no tiene forma de demostrar en la práctica que es eficaz. Eso está en las circunstancias que está. Seguiremos de cerca al presidente Petro y creo que lo que está planteando vale la pena evaluarlo en los resultados. Muchas gracias.